Bienvenidos a este especial del Magazine Regional Alfa Noticias, con ustedes para llevarles información y vamos a hablar de distintas actividades que se van a realizar desde este miércoles hasta el próximo mes de octubre en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, varias de ellas articuladas con otras instituciones, pero que tienen incidencia en temas de café, emprendimiento, en temas de jóvenes y de articulación de la media en las instituciones educativas de Pitalito y Timaná, y también relacionadas con la Feria del Emprendimiento y la Innovación, del cual participan varias entidades, entre ellas el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el municipio de Pitalito. Inicialmente, escuchemos y veamos al director o al subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible del Sur colombiano, James Antonio López Ramírez, sobre estas actividades que prepara el SENA para Pitalito y la zona sur del departamento del Huila. Tenemos tres actividades muy importantes que vamos a desarrollar en los próximos días. Una de ellas es el primer concurso de cultivador café junior, que lo vamos a desarrollar con las instituciones articuladas del municipio de Pitalito. En total son cuatro instituciones de articulación que tienen programas agropecuarios ecológicos que tienen que ver con el tema de calidad de café. Entonces ellos se van a vincular, va a vincular con sus aprendices, que son estudiantes en procesos de formación técnico, es decir, doble titulación, y van a poder tener la posibilidad de mostrar sus destrezas en todo lo que tiene que ver con la parte del cultivo de café hasta la catación de café especial. Este evento inicia mañana y culmina el domingo 6 de octubre, en el marco de la quinta Feria de Emprendimiento e Innovación, Economía Naranja, una posibilidad infinita que se ha denominado este año, que es la Feria de Emprendimiento que se está desarrollando por toda el área de emprendimiento local de Pitalito y se va a desarrollar en alianza con el Centro Comercial San Antonio el otro fin de semana del 5 al 6 de octubre, del 3 al 6 de octubre, perdón. Y es un importante evento porque además de tener una vitrina para emprendedores, es una agenda académica también con todos los temas de economía naranja y vamos a tener presencia del Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA, el doctor Carlos Pamba, quien trae una importante conferencia en economía naranja, y la empresaria Carolina Cruz desde su emprendimiento como una estrategia para poder visualizar y ver modelos impactantes que se tienen a nivel nacional en estos temas. Y como una tercera actividad que vamos a desarrollar, que es por parte de aseguramiento de calidad, es decir, dentro del proceso de mejora continua del SENA, que día a día estamos nosotros tratando de mejorar para prestar un mejor servicio a nuestros clientes, tanto internos como externos, vamos a hacer una actividad en marco a la calidad, el mejoramiento continuo que hemos denominado la hora cero Kaizen, que es un proceso importante con el fin de poder disminuir sesgos en los procesos formativos y poder tener un mayor impacto y alcance en la mejora de los procesos formativos que nosotros estamos dándole a la comunidad. Bueno, los tres eventos tienen importancia y están relacionados con actividades que lidera el SENA. Una, pues por supuesto la Escuela Nacional del Café y todo un trabajo que el SENA ha venido desarrollando en la formación, pero también en el apoyo a empresarios del sector cafetero y a la cultura cafetera de esta región. Claro que sí, el tema precisamente en la quinta Feria de Innovación, Emprendimiento e Innovación, perdón, pues ahí van a estar todos los empresarios que han tenido, digamos que, apoyo por parte del SENA a través de procesos formativos, a través de Fondo Emprender,
a través de mejoramiento de la calidad de sus procesos como tal desde la Escuela Nacional de Calidad del Café, entonces que permiten poder visualizarse. Además que es un importante espacio porque es una vitrina donde pueden mostrar cada uno de sus emprendimientos, qué es lo que están realizando y cómo pueden proyectarse a nivel nacional. Es un importante espacio que les va a permitir dinamizar su economía, poder mostrar sus productos, poder generar ventas, que es lo que nosotros requerimos para que los productores se sientan, digamos que dentro de ese eslabón de la comercialización, lo que producen lo puedan comercializar muy fácilmente. El SENA en el país, y de acuerdo a su función, pues ha venido liderando no solo en los últimos años, lo venía haciendo hoy con el nombre de Economía Naranja, pero ha venido impulsando estas industrias creativas a través de la vocación que tienen las distintas regiones. Claro que sí, Diani. Mira, el SENA, por ser una entidad que llega a toda la ruralidad colombiana, tenemos 117 centros de formación, estamos presentes en los 1.100 municipios de Colombia, tiene toda la posibilidad de poder ser el brazo operativo de la economía naranja, porque tiene sus talleres, tiene los instructores preparados con conocimientos precisamente para poderle cumplir, digamos que dentro de este gobierno que tenemos ahora, apuntándole al tema de economía naranja, cómo poder dar respuesta positiva. Y el SENA tiene todo para hacerlo. Tiene capital humano, tiene talleres, tiene infraestructura, tiene laboratorios, tiene credibilidad y además que sabemos hacer las cosas y para todo, al servicio de toda la comunidad como tal. Bien, y en los temas de emprendimiento, igualmente hay unas líneas diseñadas, equipos, incluso aquí en el caso del municipio de Pitalito, dispuestos a acompañar esos procesos a la gente que los está liderando en los distintos sectores. Claro que sí, nosotros tenemos cada una de las líneas. En el tema de emprendimiento tenemos el Centro de Desarrollo Empresarial, donde tenemos los gestores empresariales que le ayudan a las personas a generar su idea emprendedora, poder llegar y formular los planes de negocio, poderlos formular, buscar fuentes de financiación, ya sean fuentes de financiación del SENA a través de Fondo Emprender, las convocatorias que hacemos o fuentes externas de financiación. La Escuela Nacional de Calidad del Café, tenemos toda la estrategia para mostrarle a nuestros productores cómo disminuir esas brechas que tienen respecto a producir un grano de calidad, un grano que sea competitivo en el mercado y poder llegar a apropiar las tecnologías que hoy con el ánimo de poder mejorar sus procesos productivos. Tenemos en la sede de Yamboró la escuela, tenemos Tecnoparque con el tema de generación de investigación aplicada en temas del sector productivo aquí de la región y pues obviamente la sede de comercio y servicios, que es donde también te apoyamos todo el tema de formación empresarial, organizacional, talento humano, para poder precisamente dar esa respuesta al sector productivo. Esta actividad se realizará este miércoles, la actividad relacionada con el café, y es el primer concurso junior de café de alta calidad 2019. Desde horas de la mañana estará disponible esta actividad en las instalaciones del Tecnoparque Yamboró. Por eso hablamos también con Yamil Saavedra, él es el líder de la articulación de la educación media en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Él nos ha hablado de detalles de cómo se ha preparado ese evento, cómo se va a desarrollar esta primera fase que se cumple el miércoles y la segunda fase que se va a realizar en el marco de la Feria de Emprendimiento e Innovación y que busca impulsar a los jóvenes para que trabajen alrededor del café con los conocimientos propios, pero también utilizando las nuevas tecnologías. En el marco del convenio del programa de articulación con la educación media, el SENA Pitalito ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con las instituciones educativas, no solamente adscritas a la Secretaría de Educación de Pitalito, sino también adscritas a la Secretaría de Educación del departamento. Es así que en este momento tenemos 33 instituciones educativas articuladas, en donde el SENA en contrajornada envía a sus instructores a aquellos aprendices de los grados 10 y 11 que durante estos dos años logran la consecución de un técnico. Es así que en la actualidad, en el año 2019, tenemos 4 instituciones educativas que están vinculadas con programas asociados a la producción de café. El SENA, preocupado por fortalecer ese relevo generacional y mostrarle a nuestra juventud de que
el café es parte de nuestra herencia como huilenses. Ha estructurado el proyecto del primer concurso intercolegiado productor junior café de calidad. Estrategia pedagógica que mediante el concurso y la competición busca que nuestros chicos conozcan una caficultura de emprendimiento, conozcan una caficultura más amplia, no solamente con lo que es el trabajo de la tierra, sino también en toda la cadena productiva, desde la escogencia de la chapola hasta la catación y el barismo de bebidas a base de café. Bueno, esta digamos que la primera fase se va a desarrollar este miércoles, pero tiene un trabajo que se ha venido realizando de tiempo atrás al interior de las instituciones educativas para escoger a esos estudiantes que van a ir al concurso. Correcto. En este momento tenemos cuatro instituciones educativas vinculadas a este proyecto, que son José Eustacio Rivera de Bruselas, está la institución educativa Monte Bonito, está la institución educativa El Tejar y la institución educativa de Huacacayo. Esas instituciones educativas tienen programas de formación asociados al café, donde los instructores técnicos, previo a esta primera fase del concurso que ahora la vamos a explicar, ya hicieron todo un trabajo de alistamiento, de entrenamiento, que mediante técnicas pedagógicas de concurso, lograron identificar dentro de los programas de formación aquellos aprendices con mejores competencias y habilidades para el enchapolado, la recolección, la identificación de defecto en grano y la catación de bebidas a base de café. Entonces, todas estas actividades se hicieron antes y cada institución educativa cuenta en ese momento, a partir de mañana, con una selección de 5 alumnos o 5 aprendices que son los que van a presentar las diferentes pruebas y son los que se van a enfrentar al concurso de calidades de café y de productor junior de calidad de café. Estas actividades se van a cumplir, bueno, la mayor parte de ellas se van a cumplir mañana, o se van a cumplir este miércoles con los equipos de estudiantes de las instituciones. Muy bien, el concurso consta de dos fases. La primera fase inicia mañana en la sede Yamboró. En esta primera fase los aprendices van a concursar bajo tres habilidades. La primera es el enchapolado. Ahí en esa primera habilidad, pues cada uno de los aprendices de las diferentes instituciones educativas va a mostrar su conocimiento, su capacidad para enchapolar y con base en todos los criterios técnicos realizar esta prueba. Hay una segunda prueba que se llama o es la recolección. Entonces se va a identificar todo el proceso y todos los criterios para la selección de grano. Y por último, se realizará una prueba de identificación de defectos en calidades de grano que se realizará en la Escuela Nacional de Calidad del Café. Estas serían las primeras tres pruebas que se realizarían mañana. Y hay una segunda prueba que es la final, que se realizaría en el marco de la Feria de Emprendimiento e Innovación, que se haría el sábado 5 de octubre. Y es una prueba final de catación, donde cada uno de estos equipos se va a enfrentar a una prueba de triangulación donde nos van a demostrar las habilidades que han adquirido durante el proceso formativo para identificar las características organolépticas de las bebidas a base de café. Momento de hacer una pausa en las noticias. En minutos regresamos con más información y con este especial. Cuando regresemos vamos a hablar de la Feria del Emprendimiento y la Innovación que se realizará del 3 al 6 de octubre en el municipio de Pitalito. Ya volvemos. En el Huila están pasando cosas buenas. Somos líderes en el país. Ejecutamos obras e inversiones en los 37 municipios. Vamos a dejar un rasero, una vara muy alta en materia de gestión gubernamental, de resultados y de hechos que ahí están a la vista de todos los huilenses. Prometimos y cumplimos. Gobernación del Huila. El camino es la educación.
Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. Llegó el crédito rotativo a la cooperativa Confía. Haz parte de esta gran familia en sus 70 años, que le trae diferentes líneas de crédito con desembolso inmediato. Créditos de nómina para docentes, pensionados, militares, policías de la rama judicial. Adicionalmente, con este crédito rotativo podrá ser uso de forma inmediata, no necesita codeudor, no se cobra una cuota de manejo. Los esperamos. Nuevamente Alfa Sur, dándole la mano a Pitalito. ¿Tiene problemas con el servicio de internet? ¡Se acabaron! Alfa Sur, fibra óptica, llega con el mejor servicio de internet a Pitalito. Calidad, velocidad y oportunidad con los mejores precios de la ciudad. Acérquese ya a nuestra oficina. El mejor internet llega a Pitalito. Si usted ya es afiliado a nuestro servicio de televisión, obtenga grandes descuentos. Alfa Sur, ahora es internet. Promovemos el desarrollo de Pitalito. Anímate y participa del sexto simulacro municipal de evacuación por sismo en Pitalito. Este miércoles 2 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Debemos estar preparados ante cualquier emergencia que se presente. Prepárate, ubícate y evacúa. Inscríbete al correo simulacros.evacuación.pitalito@gmail.com. Invita Administración Municipal y Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Mayor información 836-1524 o al 314-254-1743. Centro Comercial Uniplaza. Estamos en el corazón de Pitalito. Disfruta con nosotros el mejor entretenimiento. Contamos con 3 confortables salas de cine, plazoleta de comidas, parque de diversiones, bar temático, cajero electrónico, tienda de ropa para toda la familia, calzado y nuestro nuevo servicio financiero de los bancos Bancolombia, BBVA, Davivienda, Grupo Aval, con horarios extendidos. Somos Empresa La Boyana, construyendo desarrollo para Pitalito. Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. En el mes de septiembre, gran descuento. Afíliate a Alfa Sur en cualquiera de los combos. Televisión e internet por solo 60 mil pesos. Ven y aprovecha este descuento solo por el mes de septiembre. Combo televisión e internet por solo 60 mil pesos. Alfa Sur, fibra óptica, la televisión de Pitalito. Seguimos con ustedes y ahora el turno es para la Feria de Emprendimiento y de Innovación que se realizará en los próximos días en el municipio de Pitalito y que articula a distintas entidades, entre ellas el SENA, también a las universidades, a la administración municipal, a la Cámara de Comercio y a distintas entidades gremiales del municipio de Pitalito. Durante los días de feria se van a tener exposiciones, pero también jornadas académicas. Las actividades se van a cumplir en esta ciudad y hay una agenda importante.
importante. Por eso Gina Escalante, gestor líder del SENA en el municipio de Pitalito, nos habla de la agenda y de manera detallada de las actividades que se van a cumplir en la Feria de Emprendimiento e Innovación. En esta feria realmente lo que hemos querido desde principio de año, empezó la planeación, es hacer una articulación con la red de emprendimiento, en donde están la alcaldía, la Cámara de Comercio, el SENA, las universidades, el sector productivo, y hemos querido aliarnos también con el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio. ¿Para qué? Para mostrar un mayor impacto en emprendimiento acá en el sur del Huila, especialmente en el municipio de Pitalito. Hemos querido planear una serie de actividades en donde todos los emprendedores puedan sentirse a gusto mostrando sus emprendimientos. En el caso del SENA, pues nosotros poder mostrar toda la trazabilidad de la formación que se da acá en el SENA mediante el programa SENA Emprende Rural, mediante otros programas como la titulada o complementaria, y mediante el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC Pitalito. Entonces hemos querido tener una agenda muy nutrida para ellos. Esta agenda se va a desarrollar desde el día 3 al día 6 de octubre del 2019, en donde vamos a tener la participación de las diferentes entidades que ya mencioné. El día jueves se va articulado con la Alcaldía Municipal. Se va a hacer una actividad para ComCity, que es el Comité Municipal de Ciencia y Tecnología, en donde van a estar todos los actores de ComCity, y pues va a estar nuestro Coordinador Nacional de Emprendimiento, Carlos Gamba. Y pues al siguiente día pues ya vamos a tener toda una muestra comercial. En esa muestra comercial tenemos la participación de 40 emprendedores y empresarios que están arrancando pues algunos su emprendimiento, otros su puesta en marcha, y está distribuida en diferentes sectores. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de ver emprendimientos de producción de café. Va a estar la Escuela Nacional de la Calidad del Café con diferentes shows de catación y barismo. Vamos a tener dos emprendimientos que son de discapacitados. También vamos a tener toda la parte artesanal que maneja las unidades productivas del programa SER, también las empresas que está atendiendo el SBDC. Todo lo que se hace en la parte artesanal con fibra de plátano, con diferentes materiales, tanto de la zona como de otras zonas, pero se están haciendo unas artesanías muy innovadoras que queremos mostrar en esa feria. También van a estar todas las empresas de turismo, ecoturismo, que tienen alojamiento rural actualmente. Nosotros vamos a tener empresas Fondo Emprender que han sido viabilizadas con recursos Fondo Emprender y que actualmente están en puesta en marcha. Esas empresas, la idea es traer todo un montaje para que la gente se anime a ir a esos sitios turísticos, que conozcan mucho más del turismo acá en el sur del Huila, hacer la invitación a nivel nacional también para que ojalá nos puedan acompañar en esta feria y que podamos hacerle mucha publicidad, porque realmente son emprendimientos muy buenos. También tenemos agroindustria, diferentes tipos de agroindustria en todos los sectores, en sectores frutales, de café, etcétera. Tenemos también otros servicios que se están prestando en la parte de economía naranja, todos los servicios que actualmente está prestando el sur. La idea es potencializar que esta sea la primera, aunque es la quinta feria de emprendimiento e innovación, pero es la primera que se va a hacer con enfoque economía naranja. Entonces queremos ahí mostrar aquellos emprendimientos que ya están haciendo camino en ese sector. Todo enfocado a la innovación. El SENA va a estar prestando todo su servicio de SENA durante esos días. O sea, nosotros vamos a estar en el stand también prestando asesoría, emprendimientos, planes de negocio, todo eso, igual los demás servicios del SENA. También las universidades pues se han querido vincular con sus emprendimientos. También tenemos una ponencia de la Universidad de Surcolombiana, que trae pues un experto en economía naranja. Nosotros tenemos dentro el día 4, que es como el día de mayor, digamos que es el día de mayor impacto, el día 4, que es el día viernes. ¿Por qué? Porque vamos a tener la ponencia nacional de economía naranja, vamos a tener un business day,
que es el Día de los Negocios, para todos los emprendimientos y empresarios vamos a tener una pasarela en donde ellos van a poder mostrar sus productos. En las horas de la tarde vamos a tener la inauguración de la feria. La idea es que nos acompañe ya Carolina Cruz. Nos ha confirmado que a esa hora, a las 4 de la tarde, está llegando al centro comercial. Y a las 5 de la tarde tenemos la ponencia de Carolina Cruz. El Centro Cultural del municipio de Pitalito también se ha querido vincular con una ponencia muy especial sobre economía naranja, también sobre un caso exitoso. Y pues ellos también van a hacer su cierre de la Semana Cultural, entonces va a haber pues todo un desfile de la parte cultural por el municipio de Pitalito. Tenemos también del SENA, de parte del SENA, un show de chocolatería. Es muy importante en el tema agroindustrial mostrar todos los avances e innovación que tiene o que ha realizado el SENA, es el centro de Angostura, entonces viene a participar. El viernes también tenemos una rueda de empleo. Es muy importante hacerle publicidad a esta parte porque pues para nadie es un secreto que hay mucho desempleo en el país. Vamos a tener una rueda de empleo, cordialmente invitados, el viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día sábado ya tenemos la premiación de las 3 mejores ideas. Una, la idea más innovadora; otra, la mejor idea con enfoque ambiental; y la tercera es la mejor idea de economía naranja. Ese día vamos a hacer una premiación. También está el concurso junior de catación, que es con articulación con la media, que ya les se ha explicado en otro escenario de qué se trata el concurso, pero la idea es tener ahí aprendices de los colegios y van a, ese día se va a entregar la premiación. Durante esos, durante el día 4, 5 y 6 vamos a tener esa muestra comercial en el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio. Cordialmente invitados, va a haber grupos de danza, va a haber los pintores, editores, van a estar exponiendo sus productos. También tenemos la participación de la Orquesta del SENA en uno de los eventos, grupos musicales también para durante la feria. Entonces, todos cordialmente invitados. Queremos generar el mejor impacto en el sur colombiano, sobre todo los emprendimientos que se están desarrollando, y mostrarle a nivel nacional todo lo que está haciendo pues el sur del Huila. Ese es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica, espacio ahora para mensajes institucionales, información desde la Gobernación del Huila y su plan de desarrollo. El camino es la educación. Son las 4 y 5 de la tarde, domingo 22 de septiembre. Hemos finalizado la fundición de la placa en concreto del conocido paso Puente del Diablo en Pericongo. Con esta fundición de placa se ha recuperado el tablero que permitirá en los próximos días revisar la resistencia de la misma, y una vez verificada se procederá a aplicar la capa asfáltica, lo que va a permitir recuperar la doble transitabilidad en esta vía tan importante para el sur del Huila y para el sur del país. Aquí estamos, cumpliendo lo que prometimos, acompañando la solución de un problema del orden nacional con una empresa de ingrata recordación como es Aliadas, pero con la firme convicción de que la unión sí hace la fuerza. Gobernador, hemos cumplido la jornada, son 4 de la tarde y ya se concluyó la instalación de concreto sobre la placa y toca, como usted lo decía, esperar resistencias para instalar barandas y instalar juntas, concretos asfálticos, y concluida podríamos restablecer la transitabilidad. Ingeniero Mauricio, ¿cuándo podemos estar, según lo que se ha programado, restableciendo el tráfico doble carril por esta vía? Según la programación, el tráfico normal por ese punto se va a estar restableciendo entre el 5 y 6 del mes siguiente, o sea, 5 y 6 de octubre, si todo sale bien, todo transcurre como ha estado saliendo hasta el momento. Bueno, esta obra favorece a la movilidad y obviamente a la seguridad, y en compañía de las diferentes instituciones pues se ha logrado llevar a cabo esta obra importante para el desarrollo y la transitabilidad correcta en la región. Muchachos, muchas gracias a todos, muchas gracias, nos vamos muy contentos del trabajo hecho hoy, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos, esto lo está viendo todo el Huila. Para que usted sepa, todo el mundo pendiente de este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí seguimos reportando las buenas noticias que ocurren en el Huila.
Casas Prefabricadas La Estrella le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y usted ya tiene la suya? Padres de familias y acudientes, estamos en la fase de prematrícula. Acérquese hasta el 30 de septiembre a cualquiera de las 17 instituciones educativas oficiales y solicite el cupo escolar para el calendario 2020. Ayúdenos para que ningún niño o joven permanezca ausente de las aulas escolares. La educación pública es gratuita. Hagamos realidad los sueños de nuestros niños a partir de la educación. Somos Pitalito, territorio ideal. Pitalito, estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Surt, fibra óptica. Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. Llegó el crédito rotativo a la cooperativa Confíen. Haz parte de esta gran familia en sus 70 años, que le trae diferentes líneas de crédito con desembolso inmediato. Créditos de nómina para docentes, pensionados, militares, policías de la rama judicial. Adicionalmente, con este crédito rotativo podrá ser uso de forma inmediata, no necesita codeudor, no se cobra una cuota de manejo. Los esperamos. Si estás al día en tus pagos de internet y televisión de Alfasur Fibra Óptica y necesitas los servicios del Centro Diagnóstico del Sur, Fonoaudiología con la doctora María Tatiana Tobar Arias, Centro de Radiología Oral Digital Cranex, Laboratorio Clínico Diagnostica, Odontología Especializada Crearden IPS, Dr. Hernando Vargas, médico cirujano, Medicina General y Óptica Santa Clara, podrá recibir bonos de descuentos hasta por un 20%. Póngase al día y disfrute de los mejores servicios. Bonos servicios en salud, más oportunidades para nuestros usuarios. Ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento, para poseer un arte o profesión, para aprender de memoria, para preparar una obra o realización. A eso se le llama estudiar. Y estudiar sí paga. Realizar un esfuerzo físico o mental en una actividad es tan provechoso que muchos ven satisfacción en hacerlo. A ello le llaman trabajar. Y trabajar sí paga. Ser sociable, intercambiando ideas, siendo agentes propositivos de planes concretos y productivos, es tan agradable que todos quieren hacer lo que en un acuerdo cultural se le denomina soñar. Y soñar sí paga.
Atrévete a esto y mucho más, pero no a delinquir, porque delinquir no paga. Conoce este programa que está dirigido a estudiantes, jóvenes con conductas desadaptativas. Informes al 313-857-3992. Correo delinquirnp@gmail.com. Invita INPEC Pitalito y recuerda, delinquir no paga. Tu libertad no tiene precio. Condominio Campestre Verde Horizonte, segunda etapa. Venta de lotes campestres desde 600 metros hasta 1000 metros cuadrados. Cerramiento completo y seguridad. Piscina, cancha de fútbol sintético, salón de eventos, vías pavimentadas, servicios subterráneos, portería, parque infantil, salida a Neiva, contiguo a las canchas de Maracaná. Ventas al 313-852-9632 o al 310-873-4057. La mejor opción para hacer realidad tus sueños de vivir en el campo y la ciudad. Desde mi experiencia como maestro de niños y como escritor, he descubierto que la lectura ha sido una de las herramientas más importantes para hacer que un niño desarrolle su capacidad mental. Es importante siempre tener en cuenta los ambientes enriquecidos para su desarrollo. No solamente es la escuela, es también la casa. Y un niño que lee será un adulto que piensa y será también un adolescente que hace cosas interesantes, que mira el mundo con otros ojos, que está ocupado. Un muchacho que lee, un muchacho que hace cosas en torno a la cultura, al arte, incluso al deporte, siempre tendrá en su mente y tendrá cosas para hacer, tendrá ocupada su cabecita en cosas que fortalezcan su desarrollo tanto emocional como intelectual. Los invito a que hagamos de la lectura una parte de nuestra vida y que sea también una forma de ayudarle a nuestros niños y a nuestros muchachos a desarrollar su vida. Una estrategia como Alianza para la Vida de la Secretaría de Salud Municipal tiene que ayudarnos para que nuestros jóvenes tengan una visión distinta de su propia vida. Los invito a que la lectura sea una de esas posibilidades para que llenemos la vida de libros, de lectura, de sueños y de viajes. Con la información en este especial del Magazine Regional Alfa Noticias. Y hablamos de un tercer evento que va a desarrollar el SENA en el municipio de Pitalito. Será el lunes 30 de septiembre. Juan Carlos Giraldo, el coordinador académico del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible del Sur Colombiano, SENA Pitalito, habló sobre esta actividad que se ha denominado Día Cero Defectos y está enmarcada en la mejora continua y en los procesos de calidad al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La dirección general, el director general, el doctor Carlos Mario Estrada, cuando llegó al SENA, empezó un proceso de revisión y de reajuste y de cambio cultural en la institución, y entonces ha promovido desde la dirección general y nosotros en el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible del Sur Colombiano somos muy receptivos, no solamente a las directrices, sino a los mensajes que envía el director. El pasado 4 de septiembre firmamos un compromiso. Es un compromiso simbólico básicamente donde todos los líderes de proceso nos comprometemos a promover la vivencia de los valores de la institución y a trabajar con los equipos de trabajo para mejorar la calidad de los procesos. Nuestro sistema integrado de gestión de la calidad basado en el ciclo de la mejora continua pues nos hace reflexionar día a día sobre lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos muy bien las quejas que tienen los empresarios sobre nuestros aprendices, particularmente el tema actitudinal, el tema un poco la parte técnica. Entonces hemos estado trabajando desde que empezó esta vigencia, desde enero empezamos a reunir un equipo de trabajo, en febrero se conformó un equipo que llamamos equipo Kaizen, el equipo de mejora continua, y este equipo ha venido trabajando. El 30 de marzo de este año fijamos un plazo de 6 meses para un evento que se va a llamar o se va a desarrollar el 30 de septiembre, que se llama el Día Cero Defectos. El Día Cero Defectos es un acto simbólico,
vamos a invitar a los aprendices y de manera voluntaria los instructores van a firmar un compromiso ante los aprendices como testigos de ese compromiso, donde nos vamos a comprometer individualmente a revisar los procesos y a mejorar continuamente lo que hacemos para garantizar la calidad de la formación de nuestros aprendices y dar una mejor respuesta al sector productivo. Por supuesto que aquí está comprometida toda la comunidad educativa del SENA y se va a ver proyectado todas esas mejoras a la formación y a los servicios que el SENA está prestando en la región. Sí, señora, la idea es precisamente que los aprendices también se involucren. El reglamento del aprendiz le dice a los aprendices que ellos tienen derecho a recibir una calidad de la formación muy elevada, y esa calidad de la formación no solamente depende de los conocimientos técnicos y también de la parte actitud. La formación que da el SENA es formación integral, y la integralidad no solamente se profesa, sino que se vive. Entonces, la idea es que los instructores demos ejemplo en nuestro comportamiento, en nuestro compromiso, en nuestra responsabilidad, para que eso cale en los muchachos y no solamente sean buenos técnicos, sino también buenas personas y muy buenos trabajadores. Con esta información finalizamos este especial del Magazine Regional Alfa Noticias, hablando de tres eventos importantes que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: el concurso juvenil de café de alta calidad Junior Café de Alta Calidad 2019, que se cumple en el municipio de Pitalito. Hablamos también de la Feria de Emprendimiento e Innovación, que se realizará del 3 al 6 de octubre, y del Día Cero Defectos, que se cumple el lunes 30 de septiembre. Ustedes sigan con toda nuestra programación en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica.